Vaya, lo otro es que los niños vamos a tener juguetes para ellos. Entonces tendríamos que tener un aproximado, como digo, si es posible, de cuántos niños asistirían. No sabe usted cuánto, qué número de acá de niños. Uh-huh. Porque aquí quizás irían casi todos. ¿Cree que por la ayuda se mueven? ¿Sabes? Pues sí, como yo voy a anotar los que se van a mover. Ajá, ajá, exacto. Si de un solo me dicen no, después no van a andar diciendo no. Claro. No, no, ajá, porque, ajá, exacto. Ajá, no los tomaron en cuenta. ¿Sí? Ahí es cosa ya de ellos. Cabal, sí, exacto. Pero usted que los conoce, ¿cree que por una ayuda así se mueven? Fuimos la vez pasada, ya más. Fuimos toditos de aquí, fuimos. Sí. Ah, pues sí, posiblemente sí. Se anota, digamos, niña y niño. Sí, ambos. Bueno, tal vez no es necesario porque vamos a tener variado, pero sí la cantidad de niños para asegurarnos que no nos vaya a pasar. De los que van a ir. Exacto. De los que van a asistir. Igual los niños, las mamás también hacerles conciencia de que todos los niños se te presenten. O sea, juguetes igual tampoco, que miren, no pudo venir mi hijo, ajá, mi hija. Siempre pasa eso. Sí, porque ellos no se lo pueden hacer saber también, para que no se sientan mal a la hora. Sí, exacto. Que no le den tal vez nada que diga que hay hasta uno que le vaya. Ajá, cabal, exacto. Correcto. Va, entonces... ¿Y el listado a quién se lo daría? Le vamos a dejar el teléfono aquí de Pay para que... Para que lo pase recogiendo. Él, y ella le va a tomar su número. Entonces, ¿cuántas familias dice que son aquí aproximadamente? 31. ¿Y qué día lo vendrían a traer el listado? Sí, Carlos León. En ese caso dice que no se tomaría en cuenta al señor ahí, serían 30. Okay. ¿Y qué día vendrían a traer la lista? Jueves o viernes. Si la puede tener para tipo jueves la lista, mucho que mejor para... Pasado mañana. Pasado mañana. ¿Cómo se llama aquí? Gracias. El indio. El indio. Caserío también. El famoso indio. Me acuerdo cuando antes veníamos aquí, estaban como unas 2-3 casitas que apenas empezaba la colonia. Empezaba. Ajá, empezaba a llenarse. Y ahora, 31. Ya se creció bastante. Ay, no. Esto es tosigoso para Julio. Todos andamos tosigosos. Menos yo. Bien, porque le compartí de mi topoillo y le compartí de mi guayaba. Nada, hija, yo también estoy de repente. Estoy riendo y me agarro. Cama, si es una serie mañana y me toca besos, cero besos. Ojalá que no me toque con el libro. Ojalá te tocara y te besara hasta la lengua, te pasara. Ay, guácala. Hay que pedirlos que sean parejas. A los delicados son los más que les da eso. Sí. Yo no soy delicado, gracias a Dios. No, dice. Yo le digo que si mañana tocan series, que no cero besos. Y dice el sapo, ay, ojalá que no me toque con vos. Y le digo que si me toca con él la lengua, le voy a pasar así porque le paso. La manera que queden juntos. Ay, mejor una escupida, echarle. Ah, pues. Espérame, Nayeli, fíjate que este niño venía. Pero en la boca no voy a estar pensando. Ese niño venía celoso. Este, para acá está. No, yo ya estaba. Gracias. ¿Te va a regañar, hermano? ¡Primito! ¿Cama? Sí, en ese caso sí, porque nosotros vamos a estar allá con la ayuda, ¿verdad? Dispuesto a darse a la persona que asiste y que esté en la lista. Otra cosa importante de que si la bulla se riega, de que ya vamos a estar entregando ayuda, lamentablemente nos vamos a dirigir por la lista. Si la gente, aunque sea necesitada de alguna manera, pero si nosotros llevamos contado el número de personas y nos vamos a basar a eso, pues sí, entonces... Aquí solo nosotros no buscamos más gente. Sí. Porque va en la colonia de arriba es independiente también. Exacto. Ajá. A ellos no los tomamos en cuenta nosotros ni nosotros a ellos. Sí. ¿Cómo se llama la? El Roble. El Roble. Está en la calle. Aquí a este lado. De donde Meme para adentro. Ajá. Ah, ok. Tienda San José. Ah, sí, esa tienda me la puedo. ¿Es la que decías vos? Sí. Ah. ¿Cómo cuántas familias son ahí? Ah, pues sí, ajá. Y son también de escasos recursos, ¿no? Hay bastante. Bueno, vamos a ver si alcanza la ayuda. Sí, vamos a dar una vueltecita por ahí también. Uh-huh. Sí, y fueron también acá, porque como yo anduve sí. Yo los invité también a ellos, desde que querían ir con nosotros, pues se iban Ajá. Entonces sí, la aquí sería organización de ustedes, ¿verdad? Si acaso quieren pagar algún camioncito, un pick-up, lo sí, pagan y así también se traen la carga. Sí, porque va a ser un gran bolsón, bacán. Sí. Va a ser una gran ayuda. Son
una canasta 50 por lo menos unas 30 libras quizás. Sí. Son casi dos bolsas. Está pesada. Sí, pesada. Sí. 30 libras. Es que grande, $50 en víveres. Y va a ser en una bolsa para facilitar también, sí. Una bolsa resistente para facilitar. Ajá, cabal. Este es bien ambiente, va. Sí. A una salmoreña no le pongan cumbia porque ya saben cómo se pone. Sí, una salmoreña así es. Ah, el diablo por ahí anda varado. Es cierto, y el diablo ya no vino. Quedó varado. Se quedó todo. Y nosotros todavía lo esperamos allá arriba. Sí, 17. Entonces, Carlos, muchas gracias. Jueves, más o menos, te va a echar una llamada aquí la mona para. Ajá. Sería, digamos, miércoles de las. Miércoles 14. A las 10 tiene que estar miércoles. Ajá. No sé, calculen ahí. A las 10 en punto tienen que estar allá. Pero el que está a las 6 mejor. Exacto. Sí, va a estar de los primeros. Sí, así que el ambiente va a ser ambiente navideño. Ahí las chicas van a andar vestidas como santa. ¿Y los chicos? Santa. Sí, linda y sexy. Yo voy a ser Santa Claus. Ajá. Te lucen. Usted va a ser la mamá santa. Y cuando fuimos a dejar la ayuda en la moto la otra vez. Sí, yo vi también. Entonces, hubo una suscriptora que basaba en esos videos que dijo que quería ayudar a esa comunidad. Entonces, la ayuda era específicamente para ahí, pero como hicimos el envío, no sé si lo vio. Hace como 5 días. Entonces mencionamos la ayuda y los suscriptores empezaron a colaborar. Entonces pudimos acelerar un poco más la ayuda para caseríos más necesitados. Exacto. Bueno, así entonces. Así es. Oye, si Pote le da fuerza a usted también con lo que le pasó. Ah, sí, sí. Sí. Sí, es cierto. Ya ve, cama. Nosotros somos la fuerza suya. Todos le damos amor, pero manete. El único caso que me dieron fuerza, porque de ahí a mí me toca impulsarlo a él. Cama, no sea así. Nos está echando de cabeza. Ahí va en cámara. Un poquito por él. Sí, cama, ya ni le vamos a hacer caso. Ahí va a decir solito. Yo guarde. No, no me esperen. No, que no me esperen. No fregué. Sí, cabal. Ah, okay. Pero aquí pasa alegre la gente, va usted. Promover yo la gente de aquí, a ver. Es que algo de usted. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, porque hay gente que no les gusta así moverse para arriba. Pues sí, pero. Usted cuenta con las que le digan que sí pueden moverse. La que no, pues no. Ajá. Yes. Pues como dice el dicho, lo regalado no se le busca al lado. Exacto. Entonces, si ellos están dispuestos, pues. Y si no van, poder también. Pues, ajá. Si no, pues entonces se busca otra. Cabal. Y si no van, se van a perder una gran ayuda. Esperan ustedes el estado, es que ahí van a ver ustedes también de que tal vez para otras personas. Sí, claro. Depende de los que. Sí, cabal. Pero sí, si no van, se van a perder una gran ayuda, porque lleva de todas a bolsa. Imagínense que yo pago un transporte y les cobra unos 4 o 5 dólares por familia y se traen 50 más los juguetes de los niños. Y el refrigerio. Y más el refrigerio. El show de payaso. Ajá. La comida. La comida. Ajá, todo. Mucho. Así es. Aquí la gente se pone de ambiente, va usted. No, más para estos tiempos. Ajá, porque estoy escuchando unos grandes cumbiones ahí. Bueno, se la pasa bien. Gracias. Bueno, gracias. Adiós, gracias. Por allá arriba anduvimos. ¿A dónde? Sí, hasta allá llegamos. Así como esa calle lleva más calles, me imagino. Es que sí se miraba bien bonito. Sí. Todo el naranja parece que era. El diablo vio más bonito. Ajá. Ay, no, puedo se la apagó la moto. Le hizo el corte, yo solo. Ah, huela. Sí, es que de allá tenía problemas. Ah, ya le dije. Que ya se impulsó él en la bajada. Ajá, se impulsó. Para poder encender. Ajá, 21. Así como la moto, encienden así. Así se vino por la bajada. Mira, ahí le gusta andar, güey. Ahorita ya nos encontramos ahí, abajo. Ay, lo siento que me estaba sonando. Sí, porque te ha dado tan fuerte ahora la gripe. O si no sí, espero andar nada, así, le digo yo. Porque mis defensas están muy bajas ahora. ¿Y de qué? ¿A qué te ves? A mucho, ver. Mucho de aquello te has quedado débil. A ver, nada que ver. Es que me está dando como sinusitis. Eso. ¿Cada vez quedas con menos defensa?
No. Sí, menos calcio, menos... Es menos... cierto, imaginen la ansiedad, más aquella cosa que, eso que hasta ingresada estaba en el hospital últimamente, y ahora, y esto. ¿Ah? A ver. No. Ya te dije. Eso es. No, yo ya escuché los consejos de Nano, y Nano me dio unos consejos ahí. No, no. ¿Qué aprendiste, Manana? Ahora no somos nosotros el que le damos consejo a él, no, que era él da consejo ahora. Es de ver a un hombre de experiencia. Sí, a un hombre de experiencia, él o Nano. Ni nosotros, imagínese. Ni nosotros, Nano, él o... Yo ni le he aprendido todo. El primer hermano de la familia casado, Banani. Pero sin hijos, al camarada. No puedo pegarlo. Entonces, siguiente parada. Lástima que no hemos perdido. Monte Hermoso. Gracias. Ahí vivo yo. Hombre hermoso, me está diciendo. Monte Hermoso. Monte Hermoso. Ajá. Entonces, ¿va a estar Trini por ahí? Ya le avisé. Ah, para allá. Para Monte Hermoso. Oh, pues sí. A Monte Hermoso. Para entrar a Monte Hermoso. ¿Es qué cosa? Ah, un bañito. Bien original. Ah, sí. Ah, sí. ¿Tu uniforme, bebé? Sí. Sí, 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 sí. Vaya. Yes. Démosle, pues. Démosle. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, wash, what you wish. Démosle, pues. Démosle, chicos, estamos listos y preparados. Junto con el Power Ranger, junto con Ana Shelly, junto con el Sapo, el Seco, la Ale y el Diablo y el Sugar que anda allá. Sugar, así, mira, puro viejito, va. Puro viejito.